Muy buenas tardes, ¿qué tal están en este jueves 23 de febrero? Como siempre nosotros estamos, no fallamos y espero que ustedes no nos fallen ningún día también a esta cita en Elche 7 Televisión. En este jueves lo que hacemos es estar, como siempre, con gente valiente. En esta ocasión, en esta sección que tenemos de gente valiente de aquí de Elche, que empezó su empresa en tiempos que a veces uno dice, bueno, no sé si meterme o no meterme en este lío, pues hoy vamos con la gente valiente, en este caso con el doctor Bericat, de Bericat Implantología Dental. Vamos a conocer esa historia, ese trasfondo que hay después de esas empresas y después de esas varias clínicas que ha montado por toda la comunidad valenciana. También vamos a tener el espacio de huellas salvadas que tenemos, vamos a conocer también buenas noticias de adopciones también que salen de esos perritos que muchas veces hablamos cuando están aquí. Y bueno, se acerca también el 28 de febrero, el Día de Andalucía. Hay nueva presidencia, nueva junta directiva en la Casa de Andalucía de Elche. Vamos a conocerlos esta tarde y a conocer también las diferentes actividades que se celebran en torno a esta celebración. Y como cada jueves tenemos a Eden 10 de Aprobado la Primera, nos envía esta ocasión un vídeo en el que nos muestra un examen de uno de sus alumnos, de sus alumnos, además también muy joven, que empieza en este mundo de la conducción. Luego lo veremos. Y ustedes, pues, como les digo, como siempre les digo, se quedan con nosotros, les invito a que se queden y a pasar un ratito agradable. ¿Qué les parece? Y como cada jueves en este espacio de gente valiente, seguimos conociendo a más valientes que en su día pues se armaron de valor para empezar un nuevo proyecto, una nueva empresa. En este caso vamos a conocer un poquito más quién hay detrás de Bericat Implantología Dental. Hablamos hoy con el doctor Bericat, con Alberto Bericat. Muy buenas tardes. A ver si le escuchamos bien. Buenas tardes. Sí, ¿se escucha bien? Ahora sí. Bueno, vamos a conocer un poquito más Bericat Implantología Dental, cómo surgió, cómo empieza todo esto y cómo Alberto decide empezar en este mundo tan complicado que es el del ser autónomo y el de formar su propia empresa. Bueno, eso realmente a mí no me parece nada complicado. Realmente, bueno, pues yo desde mis estudios universitarios ya de odontología, pues tuve muy claro que quería montar mi propia clínica, que quería montar un proyecto y tenía muy claro que tenía que ser un proyecto dedicado en exclusiva a un tipo de tratamientos. O sea, quería súper especializarme en alguna de las especialidades de la odontología. A medida que pasaron los años, a partir del cuarto año, fue cuando rápidamente tuve claro que quería dedicarme a la cirugía oral y a la implantología. Especialmente, bueno, pues la parte de implantología me atraía muchísimo porque bueno, podíamos ayudar mucho a esas personas que llevaban dentaduras de quitar y poner y cambiar pues a sus dientes por dientes totalmente fijos, dientes que no se puedan quitar ni poner. Entonces eso, bueno, pues era en esa época, estamos hablando de los años 90, 92, 93, 94, era algo que realmente era muy novedoso y bueno, pues ese fue el inicio de todo, o sea, una voluntad por mejorar la calidad de vida de las personas y también tener muy claro pues que necesitaba crear mi propio proyecto. Bueno, mucho valor para empezar en su día, aunque me dice que no costaba tanto, pero realmente no tiene nada que ver el vincularse a la odontología que luego también empezar un proyecto empresarial, ¿no? Porque luego vienen también esas idas y venidas del mundo de la economía, de la sociedad, de cómo está avanzando todo, y desde entonces, desde ese año que me estaba comentando hasta el día de hoy, pues hemos tenido también muchas crisis, así que supongo que han venido épocas mejores y épocas peores en las que Bericat Implantología ha tenido que solventar, ¿no? Bueno, eso ha sido todo un procedimiento que ha ido creciendo. Claro, son muchos años, estamos hablando ya de más de 25 años desde lo que estábamos hablando antes.
Y todo empieza al principio, pues, con una clínica en la cual, después de realizar mi especialidad en cirugía oral e implantes, pues empieza con una clínica en la cual, bueno, pues era una clínica pequeña, no era una clínica grande, era una clínica en la cual yo realizaba tratamientos de implantología, ya en exclusiva, tenía un equipo reducido, que eran al principio pues 4 personas, y bueno, pues las cosas empezaron a funcionar muy bien. Entonces, bueno, pues lo que hemos hecho, lo hemos hecho paso a paso. Ha sido, bueno, pues a través de crear un equipo, porque al final dos manos solas no pueden hacer tanto. Entonces, lo que hemos hecho es crear un equipo de doctores, un equipo también de gestión, importantísimo para que todas las cosas funcionen fenomenalmente bien. Y poco a poco, pues se ha producido pues un crecimiento. En primer lugar, cambiamos de sitio y realizamos una clínica de mayor tamaño. Luego, pues, cuando esta clínica estuvo consolidada, ya empezamos a crear otra clínica. Esta primera fue la de, bueno, Valencia fue la primera, evidentemente. Y luego, pues, pasamos al CIRA. Luego hicimos otras aperturas de 4 clínicas más. Y poco a poco ¿De hemos cuántas ido estamos hablando en consolidando. total a día de hoy, Alberto? Actualmente tenemos 10. Son 10 clínicas dedicadas exclusivamente a la implantología dental. Y uno de nuestros rasgos diferenciales de otras clínicas es que en todas ellas se realiza el mismo tipo de tratamiento, la misma técnica, se realiza todo absolutamente igual, con los mismos materiales, con los mismos técnicos de laboratorio. Y bueno, esto realmente es más fácil. ¿Por qué? Pues porque solo nos dedicamos a la implantología dental. Entonces solo realizamos un tipo de tratamiento y eso lo que facilita es todo este sistema de formación de doctores y ese sistema de gestión para que luego los tratamientos sean exactamente iguales y podamos dar el mismo nivel de calidad en todas nuestras clínicas. Cuénteme un poco cómo decide en su día estudiar odontología. No sé si quería romper con todos esos miedos de cuando uno tiene que entrar a una clínica dental para un empaste o para una limpieza bucal, que parece que se tiene ese miedo, o ya desde pequeñito tenía esa curiosidad. Cuénteme. Bueno, yo desde pequeño no tuve la vocación de la odontología. Lo que pasa que sí es verdad que siempre me llamó la atención el tema de los dientes, del sector dental a nivel de, bueno, pues yo creo condicionado porque mi hermana tiene 6 años más que yo y ella fue muchísimo al dentista. Se cepillaba muchísimo los dientes. Lo que pasa que, bueno, pues tenía un esmalte con facilidad para generar caries. Entonces, bueno, yo la veía ir mucho al dentista y me llamaba mucho la atención, pero ahí quedó. Y luego fue cuando ya, pues con 15 años aproximadamente, empecé a pensar a qué me quería dedicar, ¿no? Y rápidamente se me vino a la cabeza la odontología. Estuve viendo otras posibilidades, se me daba muy bien la química, la medicina estaba relacionada con el sector también biosanitario, que me gustaba. Lo que pasa es que ninguna de las dos fueron una opción nunca. Entonces, bueno, mi opción fue la odontología. Y bueno, si me permites, te voy a explicar una anécdota que, bueno, pues cuando yo lo comenté en mi casa y le comenté a mis padres que quería estudiar odontología, me dijeron que me lo pensara muy bien porque realmente iba a estar toda mi vida metido dentro de la boca de los pacientes, ¿no? Y realmente tenía. O sea, era una, bueno, pues, una profesión que luego te implica mucha dedicación y estar siempre realmente pues, tratando dientes o tratando bocas de pacientes, ¿no? Entonces yo le dije a mi padre que, bueno, él me propuso otras cosas que tampoco vienen al caso ahora y yo le dije que realmente a mí me gustaba esto y quería ir por ese camino, ¿no? Entonces, No él fue muy mal el camino, ¿eh? inteligentemente, ¿cómo? Que no fue mal el camino, digo, elegido. Bueno, hoy ahora te cuento, para mí ha sido parte de mi vida, o sea, yo estoy encantado de haber tomado esa decisión. Y bueno, yo soy muy feliz dedicándome a esto, ¿no? Porque al final se ha transformado en una pasión. Entonces, bueno,
Yo fui a, mi padre me invitó a ir a una clínica de un dentista a ver cómo trabajaba, pensando que le diría, sí, esto no me gusta nada, no es algo que no quiero ya hacer odontología. Y fue al contrario. O sea, salí de allí y le dije, no, lo tengo clarísimo, si antes me gustaba o quería hacerlo, ahora es que ya, vamos, no tengo ninguna duda. Entonces, bueno, a partir de ahí ya se No puso puedo en hacer marcha, nada. pues, no, y realmente, bueno, al final las cosas que tienen que pasar son cosas que al final pasan, de una forma o de otra, ¿no? Y yo creo que, bueno, la verdad es que una vez ya he empezado toda mi trabajo y mi profesión como odontólogo, como implantólogo, porque realmente yo nunca he hecho odontología, siempre me he dedicado a la cirugía, a los implantes. Entonces, bueno, pues realmente hoy para mí, toda la gente que me conoce, sabe que disfruto mucho con lo que hago, es una de mis pasiones y que realmente, bueno, me hace ser muy feliz porque, bueno, siempre digo lo mismo, yo disfruto durante la semana trabajando y el fin de semana, pues, con mi vida personal, ¿no? Entonces, eso realmente es una suerte muy grande. Ese método Vericat que tiene todas las clínicas, ¿no? Interiorizado. Además, también hace muy poquito ha sido merecedor ese método de un premio en París, ¿no? En la capital francesa. Sí, estamos realmente muy contentos, muy orgullosos, porque es una tarea de muchos años y una tarea, bueno, pues, mía y sobre todo de mi equipo, ¿no? Entonces estamos muy contentos por ese galardón, que se hayan fijado en nosotros y en nuestra forma de hacer las cosas, en nuestro método, ¿no? Al final, nosotros con este método lo que conseguimos es realizar tratamientos de implantes que sean tratamientos altamente predecibles, que sean tratamientos que nosotros podamos controlar al 100%, en el que tenemos una forma especial de diagnosticar, una forma especial de interpretar esas radiografías para luego trasladarlo a un tratamiento y trasladarlo a un resultado final. Todo ello tiene muchos pequeños detalles, es como todo en la vida, ¿no? La diferencia está en esos pequeños detalles. Y en esos pequeños detalles es donde nosotros hemos potenciado este método, esta forma de hacer las cosas, para que realmente sean tratamientos muy predecibles y sean tratamientos que le generen al paciente una enorme satisfacción, ¿no? Ya que también cuidamos muchísimo lo que es la experiencia del paciente dentro de nuestras clínicas. O sea, no solo es el tratamiento, el tema técnico, sino que al todo el personal estar solo involucrado en un tipo de tratamiento, la experiencia del paciente es una experiencia que realmente está muy monitorizada, muy controlada y que, bueno, pues todo este pack total hace que, bueno, pues que muchísimos pacientes quieran acudir a Vericat a realizarse esos tratamientos de implantes. Bueno, sobre todo sirve para desmitificar, ¿no? Todo lo que hay conlleva alrededor de esa implantología, todo ese dolor, de cuánto tiempo voy a estar en todo este proceso y esa implantología inmediata que en solo un día pues se puede solucionar, yo creo que ya es un avance que destacar y que realmente era muy necesario. Alberto Vericat, doctor Vericat, de verdad ha sido un placer conocer un poquito más lo que hay detrás de esa clínica, quién hay detrás, el artífice de toda esta clínica y sobre todo de esos orígenes. De verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros en este espacio de gente valiente. Pues nada, muchísimas gracias. Yo al final soy la cabeza visible y realmente, pues bueno, una de nuestras claves es contar con ese equipo de doctores que, bueno, pues son fantásticos, están muy bien formados y hacen que, bueno, pues Vericat y su método pueda no solo estar en Valencia, sino llegar a otras partes de la Comunidad Valenciana y de Madrid. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias, doctor. Nosotros vamos a hacer una pequeñita pausa y volvemos enseguida aquí en Viva la Gente.
Y en este jueves vamos a conocer también a la nueva junta directiva de la Casa Andalucía de Elche, que hace poquito cambió su presidente, también cambió pues toda la junta directiva, y hoy se encuentran en plató con nosotros Juan José Jaimez, nuevo presidente de la Casa Andalucía de Elche. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y viene acompañado de Fulgencio Palazón, el tesorero de la Casa Andalucía actual. Muy buenas tardes, Fulgencio. Buenas tardes. Bueno, casi recién nombrada esta nueva junta directiva y con este ya primer reto de trabajo, ¿no? De organizar el Día de Andalucía, el próximo 28 de febrero, ¿no, Juan José? Pues sí, hombre, la verdad que no hemos tenido mucho tiempo, porque ha sido muy reciente el coger el mandato de la casa, pero con mucha ilusión para que salga todo bien y poder hacer bastantes cosas y bastantes actividades en la casa, que ya vamos haciendo algo, vaya, que estamos haciendo los fines de semana, se están haciendo algunas actuaciones y se están haciendo cositas y a ver cómo seguimos para adelante. Bueno, entiendo, Fulgencio, que empezáis con ganas, porque para esto hay que empezar con muchas ganas y con mucha alegría, ¿no? Con muchas ganas, porque si no tienes ganas y un poquito de empeño, no llegas. Ajá. Y lo que se trata es un poquito de llevar la casa para adelante, que haya actividades, que haya movilidad en todos los socios y que haya unas buenas expectativas y todo lo que se pueda hacer por la casa lo vamos a hacer en esta nueva directiva. Uh-huh. Bueno, estáis vinculados, supongo, también a la Casa Andalucía de hace años. También por el acento, Juan José, te delata que al final pues tienen las raíces andaluzas también, ¿no? Cuéntame un poco. Pues sí, pues mira, sí. Yo soy de un pueblecito de Granada, que está, digamos, ya casi alindando con la provincia de Málaga. Y allí en el pueblo, pues, claro, yo pues me vine aquí, pues llevaré unos 32, 33 años. Unos cuantos ya. Unos cuantos. Y lo que pasa es que el acento no se me va a ir. Yo el acento de granaíno no lo voy a perder. Porque, claro, yo voy muchas veces para allá y en mi casa pues somos todos allí de Granada y normalmente pues, pero el acento no se me va a perder a mí. Así. Es una manera, ¿no? El tener aquí en Elche esa... esa sociedad, la Casa de Andalucía, para uno conservar sus raíces y poder festejar aquí lo que no pudo hacerlo allí, ¿no? Supongo. Contarme un poco. Pues sí, claro, cuando estás allí en Andalucía, pues hay muchas costumbres, muchas raíces, como tú dices, que echas en falta. Y claro, cuando llega una fecha, como por ejemplo, pues cuando llega la fecha del Día de la Cruz. El Día de la Cruz, pues, la echa en falta. Entonces, pues claro, pues, eso digamos que te reaviva de otros años que has vivido y situaciones que has vivido en Andalucía y te reaviva un poco. Y la feria, pues igual, las ferias de todos los pueblos de Andalucía, que más o menos se conocen muchas ya a nivel nacional y mundiales, pues claro, tener una feria, hacer una feria aquí y vivir la experiencia y la situación y el sentimiento que vives allí, las cosas, pues te llama, te satisfacen, vamos, no... Lo tienes todo, pero un poquito. Sí, sí, sí. Uh-huh. Y Rocío, pues, de Rocío, ¿qué te voy a decir? Las personas que somos rocilleros, lo llevamos en la sangre. Y el Rocío, para mí, no es solamente... Te emocionas incluso, ¿no? Sí, Juan José, pensar... Sí. Para mí no es solamente subir 3 días allí al pantano y hacer la romería y hacer el camino y vestirme de corto o vestirme de eso. Para mí es un sentimiento más. Yo lo vivo y lo siento. Y entonces pues, me emociono. Uh-huh. Y
Además, han sido también muy duros también para todos los rocieros esos 2 años sin rocío también, sí, ¿no? Sí. Y fue muy especial el último año por eso mismo, ¿no? Sí, sí. El rocío, hombre, estos 2 años, pues todos los rocieros lo hemos pasado mal. Porque, claro, el no poder sacar a la Virgen, el no poder hacer nuestra romería y todo eso, pues se pasa mal. Pero mira, pues, todo llega y todo se todo llega pasa. A su fin y todo pasa y ahí estamos. Y lo, pues yo lo que me gustaría y quisiera que todos los rocieros que hay aquí en Elche, que hay muchos, que nos acompañaran, que nos y disfrutáramos todos pues como tenemos que disfrutar, como una hermandad, que es lo que somos, digamos, que es lo que tenemos que hacer. Uh-huh. Y disfrutemos todos juntos. Fulgencio, también me consta que toda la vida, desde sus inicios, vinculado, ¿no?, a la Casa Andalucía, a ese nacimiento. Mira, yo soy ilicitano, 100%, llevo muchos años vinculado a la Casa Andalucía, me casé con una andaluza, gaditana, concretamente de Sanlúcar de Barrameda, ajá, y ella sí que lo lleva como andaluza, lo lleva más que yo en la sangre. El o sea, te lo ha transmitido muy bien, ¿no? Sí. Procuro acompañar y bueno, aquí estamos en la directiva para lo que haga falta y aquí metí en la casa para lo que quiera. Uh-huh. Entonces, contento. Bueno, de momento tenemos en marcha ese primer, bueno, la primera celebración de esta Junta Directiva del Día de Andalucía. Es un día también importante, primer acto del calendario, ¿no?, del año, en este caso del 2023, y empiezan los actos y las actividades este próximo fin de semana, ¿no, Juan José? Sí, sí, digamos que este fin de semana, el sábado, tenemos una misa en honor al Día de Andalucía, uh-huh, que la hacemos ahí en el Corazón de Jesús a las 7 de la tarde. Y después de la misa, pues nos iremos a la sede. Tenemos una actuación para ir ya calentando. Y ya el día 28, que es el Día de Andalucía, pues tendremos... cae martes este año, ¿no?, si no me equivoco. Cae martes, sí. Pero nosotros lo celebramos el día 28 en la sede, caiga el día que caiga. es un día sagrado. Sí, es porque hay que celebrar el, claro, Día de Andalucía, hay que celebrarlo el Día de Andalucía. No lo celebramos... ¿Ahí es festivo en Andalucía? Pues ya, aquí se celebra. Aquí se celebra... ¿Cuándo se puede? Ya por la tarde, ¿no? Por la tarde, noche, pues lo celebramos. Hacemos un vino de honor, nombramos los nuevos cargos que se nombran en el andaluz del año, el socio del año y esas cosas. Y bueno, ¿sabemos los que van a ser este año nombrados? Bueno, estamos ahí todavía, estamos ahí en ello. Y luego ya pues... se hace una pequeña actuación, cantar el himno de Andalucía, ¿sí?, y se da un vino de honor y no se puede hacer muy tarde porque, claro, a otro día pues hay que trabajar y, uh-huh, y tenemos que cumplir también, uh-huh, con que luego pues llegamos al día 5. El sábado, ya es sábado 5 de marzo. 5 no, es domingo. Domingo. Domingo 5, el día domingo grande. Domingo 5, vale, sí. Y uh-huh, que el domingo 5 ya lo hacemos en el Gran Teatro. En el Gran Teatro ya hacemos la gala, lo hacemos toda la mañana, digamos que desde las 12 de la mañana, pues hasta las 2 aproximadamente, o las 2 y algo, que terminará. Y de ahí, pues ya nos pasamos a la comida. Una comida que hacemos, que participamos, pues, digamos, todos los socios. ¿En la sede? No. ¿Dónde os vais? La, ajá, comida la hacemos en el Nugolá. Ah, muy bien. Participamos con los socios también de la, todos los socios de la Casa Andalucía. Y todo el protocolo y, en fin. Y allí ya pues estaremos pues hasta que no eche. Bueno, esa actuación del Gran Teatro también es para abrirse a la población, ¿no, Fulgencio? Totalmente. Para que la gente acuda también a la fiesta, al color, a la alegría. Es un acto que... puede ir toda la gente que quiera, es gratuito la entrada, y entonces, bueno, pues la verdad es que es un acontecimiento que desde que se está haciendo cada vez tiene más repercusión y a la gente, pues, le encanta
el folclore flamenco y las actuaciones que van a ver, que son muy buenas. Las tengo por aquí además, vamos a anunciar, vamos a decirlo, tenemos al grupo de baile Queens of Malls, les digo que son una pasada, son unas niñas además que han ganado ya muchos premios, tienen un reconocimiento ya bastante grande a pesar de su corta edad. También, por supuesto, estará el coro Gramaseca de la comunidad andaluza de Elche, Rumba Sevillana, Sonia de la Cámara con Castañuelas, María Barragán, Cante Flamenco, el grupo Flamenco Fusión Tabala con colaboración de Yolanda García de Flamenco Fusión, Estefanía Escobar, es bailaora, Juan Naranjo, cantador flamenco, el grupo de baile Los Tacones de mi vecina, también en este caso, si no me equivoco, son las madres de estas niñas, sí, de Queens of Malls, más o menos. Rocío Prada, luego tenemos al cantautor Torre Santo, y luego el grupo de baile Jaleo, y luego se terminará con ese himno de Andalucía, ¿no?, por el coro Gramaseca. Sí. Así que, bueno, una jornada para el domingo 5 de marzo, que ustedes están invitadísimos, como saben, es entrada gratuita, y a los que no tenemos a lo mejor esas raíces tan andaluzas, tenemos siempre, ¿no?, algún momento ese vínculo o ese sentimiento de disfrutar con esa alegría, esa música y ese baile de Andalucía, que nos gusta al final a todos sumarnos en esas fiestas tan importantes, celebraciones, ya lo saben ustedes, siempre que haya una fiesta, aquí en Elche también nos gusta sumarnos. Fulgencio Palazón, tesorero, y Juan José Jaimez, presidente de la Casa Andalucía, pues bienvenidos también a esta casa Elche 7 Televisión, que vaya muy bien y que vaya muy bien este mandato. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias a los dos. Vamos a hacer una pequeñita pausa y volvemos enseguida. Aquí en Viva la Gente. Y en este jueves tenemos en plató a las voluntarias de la Protectora de Huellas Salvadas, Ascensión Mortes. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y también Esperanza García, como siempre, también buenas tardes. Hola, buenas tardes. Venís a contarme hoy buenas noticias, ¿no? Que eso también está muy bien. De perritos que hemos ido hablando de ellos, que tienen ya pues esa casa de acogida o la casa definitiva, ¿no? Sí. Rufo, que estuvo aquí, que ahora dos programas anteriores. Sí. Rufo era este que teníamos tan tranquilito. Sí, sí. Ya está en su casa de adopción. Ah, muy bien, definitiva, adopción. Muy bien. Y quedaban dos cachorritas de Juego de Tronos. Uh-huh. Ayer se llevaron a una y queda una. Queda una solo. Más eran un montón de esta camada, ¿no? De Juego de Tronos. Sí. Que nos animamos un poquito y nos llevamos a la otra, venga. Solo nos queda una, ¿no? Sí, solamente queda una. Y la mamá posiblemente se vaya también en breve, porque se le va a terminar de hacer el protocolo, que es la esterilización, analítica y tal, y ya se va también. ¿Qué tipo de perro era? Para que lo sepa también nuestro público. Es que no tiene raza definida, parece así como pastor, la madre. Sí. O sea, un tamaño mediano, más o menos. Sí, es un tamaño mediano. Los perretes, algunos van a ser un poquito más grandes. Que la madre. Porque claro, los cruces, pero tampoco van a ser muy enormes. A lo mejor... Pues nos queda mucho. Solo uno, ¿no? ¿Una sí, hembra sí, era? Sí. Vale. Tenemos una hembra de Juego de Tronos. Y también tenemos más noticias buenas, ¿no, Esperanza? Sí. No sé si acordáis de Simón. El mastín que teníamos, bueno, pues también ayer hicimos una previa. La previa. Y también tiene una posible casa de acogida. ¿Esto de la previa qué es? ¿Los primeros contactos con esa casa de acogida? Correcto. Claro, la previa es una vez que hemos leído el... Yo lo diré. El contrato que hace de... Se le manda un cuestionario. Sí. Lo rellena, leemos el cuestionario, nos parece apto. Algunas preguntas a veces nos chirrían un poco, pero es que porque o se malinterpretan, claro, o al escribir la contestación nosotros la interpretamos de otra manera, porque por ejemplo la previa que hicimos ayer habían dos contestaciones ahí que lo aclaramos con el chico y todo solucionado. Sí, y nada, y seguramente la semana que viene
se va a su casa. Muy bien, muy bien. En principio de acogida, pero posiblemente Sí, que podría tener opción para... Sí. Es depende cómo, cómo vayan casando unos. Porque tienen un gato. Vale. Entonces, el perro sí que es verdad que él está probado con todo. Él no hace mención... Tiene prueba de bombas, ¿eh? Sí. Él no hace mención ni a otros perros. Ya. Allí en el campo hay palomos y él no se tira a tal. Pero claro, no es lo mismo luego cuando llegue a casa. Sí, a ver cómo también cómo va a actuar cada uno, ¿no? Claro. Si también el gato va a ser más territorial. Claro, porque a veces son los gatos. O el perro también, al tener otro lugar, pues sabemos cómo ha actuado hasta ese momento, ¿no? A veces son los gatos los que no aceptan a otro perro que llega a la casa y no acepta al que viene. Sí, sí. Entonces, sí. Para nosotros siempre el que está en la casa es el que tiene prioridad. Claro, por supuesto. Hombre, no vas a llegar y vas a decir, no, me van a dechonar, Ale, ¿no? De fuera vendrán que de casa te echarán. Entonces, probablemente la semana que viene, en principio se va a ir. Pues ahora tiene trabajo esa persona de casa de acogida para intentar, ¿no?, socializar entre ambos y tener una buena convivencia. Sí. Y para eso también, pues, vuestro asesoramiento, ¿no? Claro, entonces hacemos previa, ahora lo hacemos por videollamada. Desde que empezó esto del COVID, tal, no sé qué. Bueno, lo hacemos por videollamada. Antes la hacíamos presencial, pero da igual. Nosotros lo que queremos ver, a lo mejor como ayer mismo le dije al chico, ¿tiene balcón? Sí, ¿me lo puedes enseñar, por favor? Entonces nos lo enseñó y le dije, estas y estas y estas pautas tienes que seguir con el perro, porque miramos el bienestar del perro y que no corra peligro. Claro. Entonces, de momento, vale, no te preocupes, tal. Lo aceptan muy bien, entonces en principio nada, ahora tiene un poco de que tiene que trabajar un poco, pero bueno, es un poco tener claro, ¿no? Ser conscientes de lo que va a realizar, ¿no? De esa aportación de algo muy bonito, pero además también de mucho trabajo por hacer. Claro, claro, porque un gato, como le dije yo, digo, un gato no es lo mismo que un perro. Dice, no, si yo ya he tenido perros. Digo, pues entonces... Ah, muy bien, entonces, estupendo. Digo, entonces solamente te puedo recalcar dos o tres puntos, a lo mejor, del protocolo que seguimos nosotros o de las normas que tenemos nosotros, pero si ya has tenido perro, ya sabes que es un trabajo. Tú el gato solamente le pones de comer, le cambias el arenero y no te tienes que preocupar más. Ajá. Además, mucha gente cuando decide tener... pues un animal en la familia, pues dependiendo de las condiciones, horarios, muchos se decantan a lo mejor por el gato, por eso mismo. Claro, ¿no? Claro. Entonces, y le dije, conciénciate que el perro no es como el gato. No, no, yo ya he tenido perros y tal, y sé que el perro tiene que bajar a la calle, tiene que dar paseos, tal. Perfecto. En eso es lo que hacemos hincapié, que no se crean que es un juguete, ¿vale? Que tiene unas necesidades. Y esas necesidades hay que cubrirlas. No vayamos como Simón, precisamente Simón, que lo retiramos de una terraza porque los dueños, que el perro no quería bajar a la calle. Vamos, le diría al perro, no, no me bajes a la calle, que yo aquí en la terraza... Lo hago todo. Pues no sé. Bueno, hay que ser muy conscientes de eso, al final también... un animal también pues va cumpliendo años, como las personas, y en cada edad tiene unas necesidades, se van haciéndose mayores, ¿no? Y no tenemos que descuidar, no van a ser cachorros toda la vida y van a estar bien de salud siempre, ¿no? Así que es una responsabilidad, pero es algo, en este caso, ¿no? Por esta persona que tiene gato, ha tenido perro, eso que siempre se ha dicho, ¿no? ¿De qué eres? ¿De perros o de gatos? Pues las personas al final que empatizan con los animales, yo creo que es a nivel general, ¿no? Sí. Pues sí puedes tener más afinidad por un tipo de animal u otro, pero al final yo creo que es saber y ser conscientes de cómo son los animales, ¿no? Claro, y mirar a ver tú... tu plan de vida, eso, ¿cuál es? Lo más importante. Claro, porque tú puedes querer mucho tener un perro, pero luego mira, si no puedes, dices, no, por el plan de vida que llevo, por las horas de trabajo, por el tiempo que voy a estar en mi casa, no voy a darle un castigo a un perro que lo voy a tener 20 horas solo. Sí, hay muchas personas que salen de casa a primera hora de la mañana y no llegan hasta la noche. Claro, ¿no? Entonces pues, tampoco es justo. Entonces yo eso... también lo valoro, que a la hora de hacer las previas y a la hora de los cuestionarios y todo,
que sean verdaderos y que digan las cosas como son. No me vale que me digas tal y luego, ay, no, es que yo pensaba que podía. Que podía no, porque ya las preguntas que te hacemos es que algunas a lo mejor dices, ¿te ha parecido alguna incómoda? Porque algunas pueden llegar a ser de decir, bueno... Ya, como más personales, ¿no? Para conocer un poco cómo claro, funciona. Por ejemplo, si trabajas, ¿cuántas horas trabajas? A mí no me importa si tú trabajas 20 horas. Lo que me importa es que el perro va a estar 20 horas solo. Yo claro. Voy por ese lado, entonces, ¿cómo que no? Para eso son los cuestionarios y para eso son las entrevistas que le hacemos después, para no llevarnos sorpresas. Y Esperanza, cuéntame cómo vais con la campaña de recogida también de pienso. Bien, la verdad es que fue bastante bien la campaña y se recogió bastante pienso. De todos modos, al margen de esos eventos especiales que hacéis, el llevamiento es durante todo el año, ¿no? Para toda esta clase de donaciones, ¿no? Sí, sí, tenemos además puntos de recogida en distintos sitios aquí en Elche, que si entran en la página web de cualquier página de las redes sociales, ahí están puestos los puntos que tenemos. Bueno, pues muy buenas noticias en la cita de hoy con esa acogida de Simón y esa adopción definitiva de Rufo. Y recordamos que tenemos a una hembra, queda una hembra de esa camada estupenda de Juego de Tronos, que eran muchísimos, que pues Rolo también la tenemos por ahí. Así que si ustedes están interesados igualmente, tienen alguna curiosidad, alguna duda, siempre pueden entrar en las redes sociales de Huellas Salvadas, ponerse en contacto con ellas, con las voluntarias, y se lo van a despejar todo y conocer un poquito más también esa labor que se hace, que también es importante, toda esa labor de voluntariado. Ascensión Mortes y Esperanza García, como siempre, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Nosotros vamos ahora a ver el vídeo que nos envía todas las semanas Eden 10 de aprobado a la primera. Vamos a conocer un poquito también esas primeras prácticas y esos exámenes, en este caso que nos envía de un joven. Vamos a verlo. Muy buena gente, bienvenidos. Estamos aquí en otro simulacro. Tenemos aquí a un viejo conocido. Ya soy como de la casa ya, aquí, tantos sí, días. Sí, ya lo tenemos tanto tiempo aquí que ya es como uno más de la familia, ¿no? Nos está ayudando a pagar la hipoteca, los coches nuevos. Tiene nómina, tengo nómina. Tengo nómina de la empresa. Bueno, padre. Ahí tenemos al examinador. ¿Examinadora? Sí, sí. ¿Híbrido? Sí. ¿Híbrido? ¿Vale? No, examinadores, ¿vale? Por si acaso alguien se... Vale, y vamos a hacer el examen del Johnny. ¿Qué examen es Johnny? Pues ya no lo sé, he renovado 25 veces ya. 25 veces, eso ya son casi 50, ¿sabes? ¿No? Pues ya he perdido el examen de cuenta ya. Bueno, ya unos poquitos. Siempre me la lía alguien me hace algo. Venga, siempre. Hoy vamos a pensar en positivo, vamos a ver que sea hoy el día. Hombre, este es mi barrio, yo creo que me lo acierto, este. No puedo fallar, mi barrio. Mira, si vive cerquita. ¿No? Aquí al lado. Paré, compadre. Bueno, gente, a ver si hoy nos aprueba el Johnny. Ya que. Pero el Toto me tiene ya. Sí, un poco a todos. Bueno, vamos a preparar las cámaras, ¿no? Una cosa antes de nada. Mi familia está ahí en el barrio, ¿eh? Para que lo sepa. ¿Son los de las navajas? No sé. Sí, la de la del pescado. Bueno, empezamos ya, gente. Bueno, Johnny, cuando tú digas, ¿estás preparado? Bueno, que te diga aquí tu examinador. Examinadores, ¿no? Cuando recuerda, si no te digo nada, continuamos de frente. Lo que es la de siempre, vamos. Si te ya te lo sabes de memoria. 50 veces, jefe, muy bien. Sí, dale cuando quieras. ¿Empiezo ya? Cuando quieras. Ya tengo todo regulado, ¿eh? Antes de venga usted, me regula los espejos, ¿eh? Vale, cuando quieras. Vale. La mano chiquita. Muy buena gente, bienvenidos aquí al simulacro número 50 del Johnny. Vamos, fijaos, el Johnny sale sin cinturón de seguridad, primera falta que tenemos, pero no se ha dado ni cuenta aún, fijaos, uy, ahí se lo pone el cinturón. Vale, un detalle muy importante, aquí el Johnny nos la acaba de liar. Perdón, gente. Perdón, estoy muy nervioso, joder, que 50 veces... Que no se debe hacer una prueba de examen, madre, me mata. Así que el cinturón, perdón, siempre. No vuelve a pasar. Y si tenemos que ponérnoslo, siempre nos lo vamos a poner con el coche detenido, nunca vamos a ponernoslo en marcha, porque ahí le ha caído una falta de eficiencia al Johnny. No me líe, me ha querido pillar. Se va quejando del examinador. No, es que me ha picado algo aquí, me he soltado, pero quiero decir, es que no entiendo.
Johnny se queja del examinador en medio del examen, ya. Cosas que no, que no, que no. Bueno, vamos a ver, Johnny va a ir circulando a unos 30 y pico kilómetros por hora. Ahí parece que se le va un poquito el coche al Johnny, ¿no? Estaba esquivando un bache, no, no lo sabemos. Bueno, encontramos de frente. Vamos a ver si consigue aprobar el Johnny. Por ahora tenemos falta deficiente y una leve. Y otra leve que nos llevamos. Vamos un poquito rápidos en vía de 30, ¿no? Debería ir máximo 30, hemos ido a 40 y pico. Cuidado, Johnny, ¿eh? Bueno, aquí Johnny va minorando por el paso de peatones. Detalle muy bueno. No sé si conseguimos sacar la prueba. ¡Mamá! ¡Que esta vez apruebo! ¡Que estoy en el barrio! Bueno, aquí el Johnny se encuentra a su madre circulando y le saluda con el claxon. Relájate, profe, que esta vez apruebo. Que voy sobrado. Sí, sí. Que conozco todo. Paso peatones. Falta leve, gente. Utilizar el claxon cuando no toca. Aquí curva, porque para allá izquierda que viene de la derecha. Te lo tengo chupado, me lo he memorizado 20 veces con mi papá por aquí. Claro, claro. Si luego pasas por otro lado, no, pero. No, yo tengo que aprobar, a mí lo demás me da igual. Eso sí. Bueno, el Johnny dice que hoy es la suya. Vamos ya un poquito al límite, ¿eh? Deficiente y tres leves, gente. La bici tiene un stop, ¿eh? Pues ahí el Johnny ha dicho esta, la bici tiene un stop. Se la sabe, ¿eh? Se la sabe. Hoy puede ser su día, ¿eh? Puede ser el día del Johnny. No sé yo. ¿Qué pensáis en los comentarios? ¿Aprobará hoy el Johnny o no? Después de 50 exámenes, pagarle un barco a la autoescuela. A ver si es su momento. Bien, vamos a ver aquí si el Johnny puede sacar esto para adelante. ¿Sí? Iremos a la derecha. Un pequeño corte, las cámaras han salido un poquito, pero estamos ya en marcha de nuevo. En el giro a la derecha que le ha mandado el examinador ahora mismo al Johnny. ¿Para dónde? Próxima glorieta, primera salida. Cuando le mandan aquí primera salida al Johnny. El Johnny, si no sabe, pregunta, ¿vale? Eso siempre está bien. Si no tenemos claro para dónde tenemos que ir en una prueba de examen, vamos siempre a preguntar, ¿eh? Sin líos. Bueno, primera salida, cuidado que el Johnny va un poquito fuerte aquí, va demasiado deprisa. Ojito. La tensión del examen, Johnny. Esto ha sido un poco rápida por parte del Johnny. Al final parece que no le viene nadie y ha podido salvar la situación. Pero tenéis que ir a una velocidad adecuada, ¿no? Cuando estamos en una glorieta hay que ir un poquito más tranquilos. Mm-hmm. Johnny es que es muy de la saga de Fast and Furious y aprende más de ahí que las clases prácticas, ¿no? Y de ahí un poco la velocidad. Cuñado de Toretto. Primo de Vin Diesel, ¿no? En la próxima glorieta iremos dirección Carretera del Río. Bueno, Carretera del Río. Vamos a ver el Johnny aquí. Mira, esto no lo he visto yo en mi vida. ¿Está señalizado? Carretera del Río. Espero que lo ponga, ¿eh? Va incluso amenazando un poco al examinador. Le dice, oye, espero que lo ponga. Le dice, os enlazaré. ¿No sé yo? Correcto. Pregunta más rara, dice entonces. Bueno, Johnny va frenando, mete embrague. Vale, aquí la atención muy bien, ¿eh? Sin problemas para el Johnny. Digo, lo pone ahí viva para pillar, ¿eh? Bueno, en ese momento de semáforo, ¿vale? Y comentando, decir en los comentarios si el Johnny creéis que hoy va a aprobar el examen. Tenemos una falta deficiente, tres leves. Está lo que tienes que podría ser su día. Por suerte, a lo mejor. ¿Algún año? Un año. Luego, si quieres, se almuerza muy bien, ¿eh? Eso es súper importante, ¿no? Es donde se almuerza ahora. Hago publicidad porque no me han pagado. Bueno, tenemos al examinador, ¿no? El examinador, que tenemos ahí detrás, ¿vale? Pues se ve que no se ha bajado eso el peine. Johnny va en carretera. Fijaos que estamos ahora en una carretera convencional. Esto parece que es una travesía, pero es carretera convencional. Aquí el Johnny debería darle un poquito de alegría. Adecue la velocidad. ¿Qué? Adecue la velocidad, por favor. Va lento. No entiendo, ¿qué quiere decir? Adecue, usted sabrá. Adecue la velocidad. Ah, perdón. Pensaba que estamos. Ahora poblado. La pilla el Johnny. Ahora se da cuenta de que no está poblado. Debería ir un poquito con más de alegría. Y el examinador está diciendo que adecue la velocidad. Johnny no entendía qué estaba pasando, ¿no? Vamos a ir dirección Nazaret. Venga, dirección Nazaret, le mandan al Johnny. El examinador está serio, no le gustan las bromas, ojo. Así que en estos casos hay que ir con mucha calma. Bueno, aquí el Johnny reduce. Johnny va metiendo. Vale, parece que podemos entrar con seguridad. Un poco por en medio. Entramos por en medio de la glorieta a lo loco con el Johnny. Así no, Johnny, así no. Tenemos esa falta leve que con esto ya estaríamos suspendidos, ¿eh? No es el día del Johnny, no lo es. Bueno, vamos a ver, el Johnny sigue de frente.
De todas maneras, yo como siempre digo, hay que pelearlo hasta el final. Nunca sabemos si el examinador nos perdona una faltita leve que nos haga aprobar la, ¿no?, este examen. Bueno, tenemos ahí un... En la próxima intersección regulada por semáforo, iremos a la derecha. En el siguiente semáforo a la derecha, eso nos manda aquí el examinador. Qué técnico me ha quedado. Tienes el examinador y tú. Venga, vamos, Johnny. Apriétale, que con una leve yo creo que lo sacamos, ¿eh? Puesto lo puse nuevo aquí en Nazaré, que no estaban. La verdad que un examen facilito el que está teniendo Johnny, porque está yendo casi todo el rato de frente y eso al final tampoco nos complica mucho la vida, ¿no? Solo estar un poquito atentos a los semáforos, glorietas y poquito más. Lástima ese cinturón que se ha dejado al principio el Johnny, que ahí se nos ha liado un poquito, ¿eh? Sí, profesor, esto va muy relajado, ¿eh? Por aquí con el Johnny. Bueno, ya, yo creo que es la costumbre, ¿no?, ya de las clases con él. El examinador ve demasiado relajado. Creo que vivo en estado de alteración interior. Hago yoga después. No se ría de mi profesor, ¿eh? Cuando lo conocí, tenía pelo. Sí, hace tantos años ya, ¿no? Madre mía, Johnny, sí, me vas a pagar los injertos, ¿eh? Bueno, me acrabía, no quiero decir nada. Pero bueno, gracias a eso me voy a pagar el tratamiento. Gracias, Johnny. Pues habéis tres veces a Turquía. Está esperando que sea aquí en España, más fácil. Claro. ¿Para qué? Y no me falta. Con lo que he pagado yo, Turquía, 7 veces. Exacto. Turquía, las Bahamas, tiene piso, un venidor. Sí, te viene a pagar el chalet, que estamos en ello. Claro. El Porsche se acaba de comprar. Un día probar. Bueno, seguimos de frente. Sí, seguro. Parece que ya vamos en un tono un poquito más tranquilo. Parece que el Johnny podría sacar esta prueba, gente. Un peatón. Estamos en un barrio. Parece que es doble sentido. No, es sentido único, pero están los coches un poquito mal aparcados, ¿eh? Bueno, nos queda poquito examen, creo yo. El Johnny tampoco lo está haciendo tan mal. Vamos a confiar en él. Puede ser su momento, gente. Vamos a ver aquí. Un poquito por estos barrios que nunca hay que fiarse, ¿eh? Nunca hay que fiarse. Vamos a ir a la derecha cuando pueda. Mandan un giro a la derecha. Ojo, parece que el profe se mueve. Ojo, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Por favor, hombre, porque tenemos una preferencia de la derecha. Hombre, está recto, profe. Estás para allá, mira los coches. ¿Y esa señal que tienes ahí? Recto, obligado, recto. ¿Quién la puede ver? Ellos. Claro. ¿Y si paso todos los días por aquí? Mi tía vive ahí. Pues te puede tener un accidente fácilmente. Si todos los días hemos aparcado para allá. Yo te frenaba porque yo no sé si viene alguien, pero puede meter un golpe en una velocidad súper excesiva para no tener preferencia. Ay, no tiene esto ni tiene nada, ¿verdad, profe? Claro. Hostia, gracias, tío. Gracias, tío. No sabía, que no me ha atropellado nunca de milagro. Bueno, por lo menos una cosa que aprende, aunque no hayamos aprobado. Bueno, hemos aprobado. Bueno. Bueno, no sé. No venía nadie, no es suspenso, ¿eh? Ah, vale, claro. Bueno, y aquí tenemos, ojito, una falta eliminatoria. Hemos suspendido ya, pues te me bajo. Tenido que intervenir, ya que yo no sé si estaba una preferencia de la derecha. Espera, que vamos a ver mis primos. Una velocidad muy excesiva. Si ha probado uno. Podría haber girado a la derecha. Perdón, pero es que me he despistado con lo de la calle. Ya está despistado. Vale, eliminatoria directa, ¿eh? Fijaos que le venían los vehículos por la derecha, no venía nadie, pero la velocidad era tan excesiva que por precaución el profe ha tenido que frenar. Tenemos esa eliminatoria que nos condena. Yo ni vaya va camino del examen número 51. Claro, pero no todas las calles son iguales, tienes que fijarte una a una. A pillar, porque mire, está más señalizada, vienen los coches para acá aparcados. Claro, pero pues están aparcados al revés, fíjate. La gente a veces aparca como quiere, pero no quiere decir que sea el sentido de la calle. Hay que fijarse en las señales, no en los coches. Claro. Van a pillar aquí en todos los lados. Hasta luego, señora. Mi tía, mi abuela, hasta luego, abuela. Ya. Me coge aquí. Qué orgullosa si va a haber sentido, ¿eh? Sí. Vamos, a la izquierda. ¿El superdió? Joder, el examinador está troleando al Johnny. Dice, creo que ya se hubiera sentido si hubieras aprobado. Le dice el examinador. ¡Ojo! Tenemos otra falta eliminatoria. Nos comemos otra línea continua, gente. El Johnny gira mal. Que va a pillar segura del carro. Que he visto en tus vídeos, profe. ¿Esa es la del carro? ¿No? ¿Quieres pasar? Que ahí me suspenda el examinador si no lo dejo. Bueno, aquí la peatona no tenía intención de paso. El Johnny se para por si acaso. Pero en el chef. Así que es una falta por detención innecesaria, faltita leve. Se nos está desmadrando la prueba completamente. Gente, esto es un poco inesperado. No me esperaba yo que el Johnny la liara a este nivel. Parecía que hoy era iba a ser el día y nada, hoy se nos ha complicado mucho. Vamos, y la próxima a la derecha. Nuestro examinador le manda, o examinadora, no lo sé, le manda a la derecha. Ojito aquí. Con los colegas. Donde dice que toma cerveza con los colegas, el Johnny, creo que no conduzca después. Bueno, tenemos un stop. Perfecto, stop bien hecho, ¿vale? Tenemos, parece que hay visibilidad plena. ¡Ojo el Johnny! Nos
mete en una entrada prohibida, ¿eh? ¿Dónde vas a cervezas con tus colegas? Sí, que te pones la 90 parco ahí, que siempre la moto, ahí 49. Madre mía, Johnny, liada de ultimísima hora. Liada total. Normal que superamos tantas veces, que está concentrado. Estás pensando, si aparco la moto ahí. Estás pensando los colegas, pues así. Mira, aquí, ¿ves? Claro, aquí sí, pero para la cocinera. Es ahí, es ahí donde tomaba las cervezas con los colegas. Hasta calle que se puede, pero no se puede. Fijarte, tío. Vale, tío. ¿Podemos repetir, por favor, el examen? Sí, a ver. Por favor. ¿Y si pierde la hoja disimuladamente o algo? Levante nada, vamos a parar ahí. Paramos aquí, vivo aquí. Yo ni vivo ahí, claro, porque no ha visto a su abuela, a su madre, a su tía en el examen. Pero nosotros nos hace bien. Sí, pero se ha ido de memoria. Ha sido que ha ido a pillar al bar de la Pepa, me he despistado y he ido a aparcar donde aparco la moto 49 con los colegas. Claro, claro. Es por conocerme el barrio, y ha visto igual tres campanas. Bueno, va quedando ya poquito de prueba. Hay que aprovecharlo, no todos los días pasa, ya, tío. La cosa está pista para la sentencia. Eso, confianza. Pero bueno, gente. Claro. Ojo, Johnny. Ojo, por Johnny, favor, si Johnny, saltar por el favor. El examen es examen hasta el final. Pues se ha suspendido, ¿qué más da? Ya, pero está como... Se joda esa. No, pues saltar todo el semáforo, me quitan a mí. ¿Sabes que me quitan a mí 4 puntos? ¿4? Claro. ¿Solo? El conductor soy yo, no tú, ¿sabes? Aunque estés ahí. O frena. Claro, pues he hecho frenarte. Madre mía, llena. Si no, ¿eh? Así no, ¿eh? ¡Hala, venga! ¡Hasta luego! Vamos a conectar ahora con la redacción de Elche Noticias para que nos den el avance informativo de este jueves. Conectamos en primer lugar con nuestro compañero de informativos, Mario Abril. Mario, ¿qué tal? Buenas tardes, cuéntanos. Jessica, ¿qué tal? A las 8:30 de la tarde repasamos la información de este jueves. Pasa por ese convenio que ha firmado el Ayuntamiento con instituciones penitenciarias para favorecer la reinserción de presos que se encuentran en tercer grado por casos de violencia de género. Un convenio que va a poner en marcha ya el Ayuntamiento de Elche para que ese trabajo se pueda hacer a través de los centros sociales del municipio. Además, en este sentido, la coordinadora feminista convoca de nuevo este sábado 25 de febrero para condenar los últimos asesinatos machistas, también sobre las actividades que están preparando para el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, y en este sentido también el Partido Popular ha presentado sus mociones que van a defender en el próximo pleno, que tienen que ver con promover una declaración institucional por el Día de la Mujer, por el 8 de marzo, una declaración institucional que, como pasa en esta legislatura, no va a poder salir adelante por la negativa de Vox. Son asuntos que vamos a ampliar a partir de las 8:30 de la tarde en Elche Noticias. Gracias, Mario. Ahora conectamos con la redacción de deportes, como siempre, nuestro compañero Pepe Morago. Pepe, ¿qué tal? Cuéntanos. ¿Qué tal, Jessica? Un placer saludarte a ti, a los espectadores también de Elche 7 Televisión, aquí en Viva la Gente. Hoy tenemos la previa del Elche Real Betis, que se juega este viernes a las 9 de la noche en el Martínez Valero, desde las 9 menos cuarto aquí en Elche 7 Televisión, también en Carrusel, en la histórica en Radio Elche Cadena Ser. Escucharemos al técnico del Elche, a Pablo Machín, en el informativo de Mario Abril a partir de las 8:30 de la tarde, también en el Mucho Elche de Noé Gómez, cada día a las 9:30 de la noche. Y recordar que el sábado 25 de febrero se celebra la Transilicitana, en su duodécima edición, la gran prueba del ultrafondo en Elche, con 1.200 participantes este año, 3 años después, porque en 21 y 22 no se pudo celebrar. Ha sido Día, con su coordinador Antonio Tarí, los que han asumido la organización de la Transilicitana, con el apoyo, lógicamente, del Ayuntamiento de Elche. Les espero en el informativo de deportes de Elche 7 Televisión. Saludos. Gracias, Pepe. Ya saben ustedes, todas estas noticias las tienen ahora mismo en tiempo de Elche Noticias. Después también más actualidad deportiva con nuestro compañero Noé Gómez en Mucho Elche. Y después esta noche cita de nuevo punto de encuentro en este jueves en Elche 7 Televisión con Galsan Consultores. Un punto de encuentro sobre economía que nos viene muy bien. Mañana les espero, como siempre, aquí en Viva la Gente en Elche 7 Televisión. Hasta mañana.